El Museo de Arte Espacio 2 acoge durante estos días la muestra Artesanía en Hierro, una colección de piezas del artista Guillermo Prados que, gracias a la Concejalía de Promoción de la Ciudad y a la Fundación Ibáñez Cosentino, nos acerca a esta disciplina artística que conlleva dedicación y talento, pero sobre todo muchas horas y meses de paciencia para poder trabajar con un material vivo, el hierro. Porque, como he dicho anteriormente, el hierro es muy complicado. El hierro, conforme se está trabajando y se va golpeando, se va endureciendo. Y entonces hay que cogerlo, calentarlo, recocerlo para que se ponga blandito y poder seguir trabajando. Entonces, pues claro, hay a veces que al calentarlo se deforma y hay que empezar otra vez de nuevo, porque es un material vivo, está hecho de partículas, y entonces hay que recocerlo, porque si no es imposible, se rajaría y no podríamos continuar, ¿no? De larga trayectoria, muchísimos años trabajando el hierro, casi que un trabajo artesanal, donde todas las técnicas que se llevan a cabo en el trabajo en hierro van a estar presentes en la exposición, y un trabajo distinto, como antes comentaba Carlos, porque volvemos a trabajar con la escultura. Comienza así una época de verano en el que los museos pues siguen su actividad normal, para seguir dando cabida a exposiciones de almerienses, seguir dando cabida también a exposiciones que nos visitan desde fuera. La exposición Artesanía en Hierro permanecerá expuesta en el Museo de Arte Espacio 2 hasta el próximo 7 de julio.